Señora, es como berrea. Aquí hay mucho macho, por lo que yo veo. Aquí cantan todos. ¿Dónde está Abrido, que no lo veo? El Moñagué, el blanco, de al lado. Uf, este verde, lo amarillo ese, el tío amarillo este. Uf. Aquí canta, hasta la chicharra. Y aquí abajo igual, y detrás mía. Blanco, aquellos también. Madre mía, cuánto macho. Fijaros que pajarraco. Fijaros que pajarraco. Fijaros, fijaros, qué pájaro. Esto hay que pagar para verlo. Hay que pagar para verlo. Mira cómo están ya de pluma los más adelantados. Claro, claro. ¿Qué? ¿Viste que virguería de pájaros? No solo guapos y bien hechos, bien tenidos, bien criados, sino buenos cantadores.
unos 5 ahí, pero que se lo han sacado otros. Mira, más pájaros. ¿Qué? ¿Estáis viendo? Para que no lo cuenten, que ya lo cuento yo. Más pájaros por aquí. Por aquí abajo, más de lo mismo. Claro, qué pájaros. Y esos que están juntos, ¿lo veis? Y no se pican. Ahí lo estáis viendo, no por las cuerdas. Otro año yo no le he puesto cuerdas y tampoco se han picado los pájaros, hombre. Pájaros normal, que se piquen en la cola cuando están echando los cañonicos. Pues eso está, la pluma muy... Tiene como sangre y ellos se ceban. Pero, ya os digo, algún pájaro, sí. Ha podido picotear la cola, que es lo más normal, que se picoteen en la cola. Se ceben con él. Pero ya veis como la mayoría... Están perfectos de pluma. Mira aquí abajo más. Es como están de pluma los pájaros. Ya os digo. Si algunos se ceban con él, pues la pican. Pues se aparta de aquí, se sacan una jaula, se pone individualmente. Y que el animal pues eche la pluma de nuevo. Y no le piquen más. Porque si no se pueden cebar con él y pueden hasta matarlo. Pero ya os digo que normalmente no se picotean. Más pájaros. Ahí los veis. ¿Veis? Mirad cómo están los bichos. Hay pájaros más adelantados, menos adelantados. Algunos pues se nota la intensidad de la pluma. Aquí hay machos y hembras de sobreaño. Por eso están más feos de pluma, están cambiando. Han empezado hace poco a cambiar la pluma y están peor de pluma, ¿lo veis? Son machos y hembras de sobreaño. No sé si habrá algún nuevo, pero... Aquí también son machos y hembras de sobreaño. Están más feos de pluma, ¿lo veis? Hay alguno nuevo. No sé, del medio de la pantalla. Se nota en la pluma que hay más nuevecico. Pero hay un macho también de sobreaño. Hembras, creo que son hembras de nuevo los que hay. Pero igual, yo meto macho y hembra de sobreaño juntos, que no pasa nada. Cuando ya están pelechando, no pasa nada. Estos son... Quizá alguno que hay del año pasado, los demás son... La mayoría son todos nuevos. Digo que metamos macho y hembra de sobreaño juntos, no pasa nada una vez que ya están cambiando la pluma. Porque ya ni el macho tiene celo, ni le va a picar a la hembra, ni se va a pelear con ella. Porque ya, cuando empiezan a cambiar pluma, los pájaros pierden el celo. Ya no tienen esa agresividad. Entonces, porque metamos machos y hembras, pues no pasa nada en la jaula juntos. Siempre que ya os digo que los machos no estén fuertes. Estos están también bastante bien de pluma. Fijaros. Tío vaca, eso que hay ahí. Estoy aquí grabando, lo tengo de al lado mío cantando. Mira este amarillo con la moña gris verde, qué guapo es. Está, venga a cantar y cantar. El pajarito más guapo. Ahí. Bueno, pues nada. Venga, tenéis un vídeo que veis cómo van los pajaricos a tope y cambiando de pluma bien. Ya os digo que hay pájaros que están más adelantados que otros. Pero bueno, eso depende de cada uno, la fecha que nació. Venga, hasta luego.